Mucho Más Mayo es la gran ventana que abrimos cada año a propuestas que proceden de todos los orígenes y que se expresan en todos los lenguajes creativos contemporáneos. Y lo hacemos con nuestro sello específico, que es ocupar durante 10 días el espacio público y también otros espacios no convencionales para invitar a contemplar el arte y reflexionar sobre aspectos de la realidad desde la diversidad de las artes. Este año, entre el 27 de mayo y el 5 de junio, ofrecemos 60 propuestas en las que participan aproximadamente 200 creadores con todo tipo de expresiones artísticas. Lo hacemos desde el casco histórico y, como siempre, desde los espacios de barrios y diputaciones, en esta ocasión desde La Palma y Pozo Estrecho. En los últimos años, el festival ha dado prioridad a la perspectiva ambiental para generar conciencia sobre la magnitud de los retos y la gravedad de los problemas a los que tenemos que hacer frente todos como sociedad. A esta preocupación obedece el lema de este año: extinguir, cohabitar, repoblar. Artes y políticas de lo vivo. El objetivo es recordar que la crisis ambiental es también una crisis de nuestra relación con el resto de especies vivas, que ha dado lugar a eso que los científicos llaman la sexta extinción. Los 200 creadores convocados en esta edición participan en unas 60 propuestas con todo tipo de expresiones, propuestas para adultos, propuestas para niños. Una de ellas es un laboratorio formativo con 9 talleres de distintas temáticas, otra una muestra de cortos, la Semana Corta, en la que se proyectarán 10 cortometrajes seleccionados de entre las 380 películas que se han presentado a la convocatoria. Disfrutaremos de un programa también de arte urbano, arte callejero, con Craser. Un programa musical, Mucha Más Música, que nos permitirá también escuchar a músicos singulares en lugares singulares. Tendremos un amplio programa de exposiciones e instalaciones que se verán por las calles y las plazas de la ciudad. Las obras saldrán a nuestro encuentro y pueden conocerse también todas en la web del festival. Se incluye también una sección de Cartagena Piensa en Mucho Más Mayo. En el programa de los barrios invitados, que como he dicho son las diputaciones de La Palma y de Pozo Estrecho, tendremos más de 20 actividades diferentes. En la sección Más Festival hay una oferta tan diversa y ecléctica como lo es el festival, la sección de la compañía Onírica Mecánica, el homenaje de Antonio Pagán Buendía Toño, habitual de este festival como artista y como coordinador, que nos dejó hace 2 años, una acción pictórica en directo sobre el patrimonio natural de la comarca, que coordina Javier Lorente. Podremos asistir a la presentación también de libros vinculados a la temática del festival y disfrutaremos de la obra Andar Descalzo, que realizarán los miembros de la asociación Ápices y que se verá en el patio de ISEM. Son muchas más las propuestas y todas, insisto, se pueden consultar a través de la página web del festival, muchomasmayo.com. Este es un festival que tiene su singularidad. Es un festival que tiene personalidad. Es decir, no busca tanto los nombres brillantes y las obras terminadas, sino que pone el énfasis en los procesos, en la participación, en la interacción de las personas y los colectivos con la producción artística. Es un festival que, además, como vais viendo en los últimos años, tiene un fuerte compromiso con temas que son de la mayor importancia para las sociedades humanas. Pero lo hacemos, además, sin didactismo y sin caer en moralinas bien pensantes, sino de una manera, digamos, con los instrumentos del arte y de una manera evidentemente crítica.